Bienvenidas y bienvenidos, esto es Bomba y Plena. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el fetichismo y la fetichización que existe sobre las personas racializadas. El fetichismo, en su definición más básica, lo describen como la devoción hacia un objeto. Si esto lo trasladamos a los cuerpos racializados, estamos hablando justamente de una cosificación. Existen varias formas de manifestarse, pero la más común es la hipersexualización, que tiene un origen en la historia. Cuando los europeos comienzan a colonizar tierras africanas, se encontraron impresionados por la poca vestimenta que utilizaban los nativos, que claramente se debía a las altas temperaturas. Pero en su visión católica sobre el cuerpo y la desnudez, los veían como salvajes y promiscuos. Las constantes violaciones hacia mujeres negras en el contexto de la esclavización y sumado al machismo existente nos ubicaron en un lugar deshumanizado y de pertenencia del hombre blanco, algo que también las mujeres blancas de la época conocían y se encargaban de reproducir. La exotización se trata de un mecanismo de cosificación, por ende deshumanizante, que a veces se puede interpretar como admiración, pero no es más que una reproducción de estereotipos. Por ejemplo, el desempeño sexual de mujeres y hombres negros, el tamaño de su pene, la hipermasculinización, el considerarnos personas alegres justificado nuestras expresiones culturales, que no fueron creadas para el entretenimiento del hombre blanco, sino que se tratan de elementos de reivindicación y resistencia. La fetichización y la exotización no son más que otra forma de violencia, y de la más naturalizada, ya que muchas veces lo que se admira de nuestra comunidad es lo que entretiene, lo que es superfluo o forma parte de una moda o un estereotipo sexual. Recuerden que además de buenos cantantes, bailarines, músicos, podemos ser unos excelentes médicos, políticos o lo que queramos ser. Por acá se fue el Bomba y Plena de hoy, nos vemos en el próximo track.